20. No, este tema hasta la sopa, le digo. Uno entra al minibús, este tema. Va a una fiesta, este tema. Vas a algún lugar, todos hablan de Shakira, de Piqué. Basta, basta, basta. Acá más, no, por para acá. Díganos tranquilos. Cambiame el tema, por favor. Cambiame el tema, porque bueno, ya estoy podrido de esto de la relación de Piqué, Shakira, que la infidelidad. ¿Qué, qué nos importa, no? Son vidas aparte. ¿Qué? Estamos en sábado y en sábado estamos para disfrutar y obviamente hablar de cosas bonitas. ¡Eso! Y hablar de cosas bonitas entre varones acá en Ángeles o Demonios. Listo. Bájame un poquito el audio, por favor. Bájame un poquito. Bájame un poquito el audio acá adentro. Eso, ahí está bien. Bueno, ¿qué tiene? ¿Qué tengo en la mano? Quiero decirle de que, bueno, ya en un par de semanitas, porque bueno, me han pedido que también demos cabida en Ángeles y Demonios a los folcloristas, ¿no es cierto? Algún pasante de la pacharaña, de fanáticos de intocables, lo vamos a invitar acá a la mesa de Ángeles y Demonios, ¿por qué no? Así que bueno, prepárense porque también vamos a variar con algún folclorista acá, mejor si es pasante, tengo una fraternidad en gran poder para que sea invitado en Ángeles o Demonios. ¿Qué tengo en mis manos? Nos ha llegado esta invitación justamente para Ángeles y Demonios de parte de la fraternidad Los Fanáticos en Gran Poder. ¿Qué hay acá? Preguntará usted seguramente. Bueno, atención por favor, quiero que veamos, lo voy a abrir. Gracias a la gestión 2023 de Los Fanáticos en Gran Poder. Lo voy a abrir acá, ¿no es cierto? Mirá. ¡Voilà! ¡Atención! Mirá que tienen esta invitación, por favor. ¿Qué tal? Mirá esta preciosura que tiene esta invitación de Los Fanáticos del folclore. Mira, habrá ahí, mira. Pone morenada, pues, pone morenada. Pone morenada, vamos a bailar acá. Pone morenada, eso. Ahí está, mira. ¿Qué tal? Tiene todo, mira. Realmente el trabajo de los artesanos es espectacular. Mira la cola. Mira, mira. Entrate acá, por favor, Marito. Mira, para que veamos. Eso, si no, yo me entro. Oh, ahí está, dice. ¡Fanas! Mirado fanas. Increíble, ¿no? Este es el trabajo de nuestros artesanos. Gracias a los fanáticos por mandarnos la invitación justamente para el Gran Poder 2020. Agárrala esta, por favor. Gracias. Bueno. Bueno, bienvenidos. Comenzamos Ángeles y Demonios por Palenque TV. Hoy invitamos de lujo dos de Sanacán. El tercero va a llegar porque, bueno, es músico, está laburando, está en una pega. Así que va a llegar en cualquier momento para acoplarse acá al programa Ángeles y Demonios. Comenzamos. Una vez al mes va a estar acá en el programa en Ángeles y Demonios. Primera vez en este año 2023. Para mí, siempre lo he dicho, no es porque esté acá. Para mí es el número uno en cuanto a humor se refiere. Es amigo de la casa. Hoy garantía de que vamos a reír durante todo el programa. ¿Entrará bailando morenada? No sé. Damas y caballeros, está con nosotros el señor Gustavo Riveros. ¿Quién es Gustavo Riveros? Está con nosotros el pezón. Le damos la bienvenida a la mesa de Ángeles y Demonios. Primer programa del año para él. Así que bueno, bienvenido, pezón querido. ¿Dónde está? ¿Tan chiquito es? ¿Dónde? Ahí está. ¡Eso! Bailando morenada, muy bien. ¡Eso, pezón! Yo te sigo. Ven acá, pezón. Mira, ¿dónde estás haciendo? Mira acá. Es que he venido de pasante. Che, por eso me he pasado nomás. De tu tamaño, mira. Tamaño de tu gordura. No, pero mira, el mismo color. No, casi.
casi, casi. Oye, qué lindo. ¿Qué te parece el detalle? Interesante. Perdón, buenas noches, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo le va, Pezón querido? Sin saludar. No. ¿Cómo está, Pezón querido? Aquí, pues, disfrutando de este primer programa para mí. Para ti. Del año, ¿no? El segundo del año, pero desde el programa en sí, el segundo. Cierto, ¿no? El primero tuyo, pero el segundo del año. Así es. Miren esta hermosura, realmente... Es algo impresionante la mano de obra que tenemos acá en nuestro país, ¿no? Porque el boliviano no domina el mundo porque no quiere, dice. Sí, sí, pero lindo dio trabajo, ¿no? Hermoso, una belleza. Un año hemos bailado con Pezón justamente en Los Rebeldes Extraños del Pelo Largo, cuando la gestión se llamaba Carlos Palenque. Del Pelo Largo. Claro, hemos bailado con la Vero, ¿te acuerdas? Con Eliseo Rodríguez Palenque. Con la Vero, la Chimo Salas. La Chimo Salas. ¿Quién más estaba? El Miguel Ángel. Tomás Torres. Todos ellos, sí. ¿Te acuerdas? Todo el bloque era puro famositos, ¿no? ¿Te acuerdas? Rolando Camacho también, claro, Rolando negrito, Camacho. Sí, señor. Tú has llegado medio girado ya, ¿no? Por tu culpa. Pues yo te he dicho qué cosa hay que llevar para la fiesta. Me he dicho, no, vos vente borracho nomás ya, me dice. Ve, así es. No, pero no me ha pasado bien, ¿para qué, no? No, nada que ver. Ni un trago hemos tomado ese día. No, tú. Toda la recorrida desde la Batista hasta el estadio, ni un solo trago, hermano. ¿Tú? No, yo no. No, yo. No. ¿Vos? No. Venía de pared a pared, venías así que no. Pero ¿esa fue la última vez que bailaste o sí. bailaste después? No, después en otra fraternidad con los amigos de siempre, que así se llama. ¿Qué cosa? Amigos por siempre. ¿Pero se qué fraternidad? Es una fraternidad de amigos que nos reunimos el 10 de agosto. Ah, pero no para el poder. A bailar a Copacabana. Ah, en Copacabana, ¿en sí, Coquepata? Sí. No, no, Copacabana. En Copacabana, el 6 de agosto. El 10 de agosto. Sí. Ah, pero puro peruano casi, ¿no? Ah, yo soy peruano, no, entonces. Ah, no, pero harto peruano va o no. No sé. Se paga en soles, inclusive. Es el grupo. Compra pasantalla y en soles pagas. Como el heavy rejodido. Sí, sí, quiero. Voy a Copacabana y llevo pasantalla. Porque se ve que a mi rejodido. Bienvenido, pues, te queda bien el blanco, te cuento, ¿eh? Sí, para hacer contraste, hermano, si no vengo de negro no me van a reconocer directamente. A ver, para comenzar, a ver, con pie derecho. Un último chiste de esta gestión, por favor, mi querida persona. De lo que estamos hablando, pues, de la Shakira. A ver. Dice, es un consejo especialmente para las damas. A ver. Dice, a Shakira la ha engañado un tipo futbolista famoso, millonario. Ajá. Ustedes se hacen engañar por un yokaya que tiene que ir a marchar, porque si no lo botan de su pega. ¡No! Este es último, ¿no? Último. Bien. Siempre actualizando. ¿Qué, pero qué les importa, no, la vida de ellos? Sí, pero han sacado una canción de Boa, ¿sabías? ¿De Boa? Sí. ¿Cuál es? El gato que está triste y azul nunca se olvida que iba en Boa. ¡No! Bueno, ahí está, una muestra de cómo la va a pasar el día de hoy con Gustavo Rivero, por supuesto. Pase, por favor, Gustavo. ¡Ay! Pase, Gustavito. Gracias. Primero te voy a dar la espalda. Bueno. El cambio de formato, y esto lo explico otra vez, porque el segundo programa del año, ¿no es cierto? Vamos a tener ya un panel estable en cuanto a co-conductores se refiere, y uno de ellos es, por supuesto, el Pezón, que va a estar siempre una vez al mes acá sentadito a nuestro lado. El otro es un famosito del espectáculo, de la farándula, cantante, es obviamente también, por supuesto, conductor de televisión, podría ser, que va a llegar enseguida. Y el tercero es un empresario, ¿no? Es un empresario, gente que aporta al país. El otro día, el de Río Sábado, hemos tenido al dueño del complejo El Carmen. La verdad, un cordial saludo para él, nos debe estar viendo en este momento. Y hoy tenemos una empresa que de pronto también aporta, pero de una manera diferente, ¿no es cierto? Es una empresa, SAS se llama, SAS, así, SAS, si no estoy equivocado. SAS está con nosotros en representación, el querido Iván Álvarez está con nosotros el día de hoy representando a esta empresa SAS que se dedica. Y enseguida la vamos a presentar, por supuesto, pero es un artesano también realmente fenomenal, como hemos mostrado el día de hoy. Así que bueno, representando a la empresa SAS, damas y caballeros, está con nosotros el señor Iván Álvarez. Bienvenido, Ivancito querido. Ahí está. Iván. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un placer, ¿cómo estás? Un placer, Gonzalo. Muchísimas SAS, gracias. SAS, así es, ¿no? SAS. SAS personalizado. Ah, SAS personalizado. Te vi en la FIPASE, si no me equivoco, ¿no es cierto? No estabas. No. ¿No? Participar. De uno, pero no nos conocemos. Sí, bueno, tal vez.
de algún lado. Velas, la vida es bien chica. Pasa las velas. No, no. Yo te he visto a vos en la feria ganadera. ¿Por qué? ¿Sabes cómo te has reconocido? ¿Cómo? Por los cuernos. No, pero de algún lado te tengo. ¿Folclorista o no eres folclorista? No, he bailado poco, sí. Ah, perfecto. He bailado folclore y me gusta. Como buen boliviano, un paseño, sí, me encanta bailar. ¿De dónde viene Sas? A ver, ¿qué es Sas? Sas, bueno, mira, nace el nombre de mis hijas. Que justamente tengo dos, las iniciales. ¿Cuatro hijas tienes? Tengo dos hijitas. Vaya. Que en realidad... Sarlet. Primera es Zaira Arlet Álvarez Uñagua. Y la segunda es Suley Aidet Álvarez Uñagua, que hay que las iniciales y toda la junta son SAS. Ah, y obviamente lo personalizado justamente viene a ser de que nosotros nos dedicamos a trabajar personalizando todo lo que tú quieras eternizar. Eternizar en cualquier tipo de producto, pueden ser chalecos, pueden ser lo que son tazas. Bebe todos, lo que son poleras, gorras, sí. Pueden ser institucionales, puede ser para un cumpleaños, algún aniversario, divorcio, para que te acuerdes de ella, la que no te quieres topar. ¡Ah, mira! Más o menos así, o sea, todo tipo de trabajos hacemos y lo que nos dedicamos es básicamente a personalizar lo que tú desees. O sea, nos dedicamos a trabajar, a diseñar algo que es único, que tú no vas a encontrar en el mercado fácilmente. Qué es lindo. Algo tuyo, personalizado, que te identifique. Básicamente eso nos dedicamos. Bueno, ahora si bien hay empresas similares, pero ¿en qué se diferencia SAS de los otros, de la competencia, por ejemplo? Bueno, como te digo, la atención que les damos, escuchamos a los clientes lo que quieren, lo que desean expresar con algo que ellos van a tener eternamente o que quieren obsequiar. Eso es lo que nos dedicamos a escuchar a la gente. Diseñamos muchas cosas, tenemos varios productos. Lo que uno se imagine, lo plasmas. Lo plasmamos. ¡Ah, qué bien! Y algo que tú siempre SAS, lo lleves. Así, lo, SAS. SAS, ya estás perdonizado. El nombre es pegajoso. Rápido. No, rápido. Bueno, entonces, SAS, sentate, por favor, Iván. Gracias. No, SAS, sentate, por favor. Pegajoso el nombre. ¿Qué dice, Pezón? Sí, SAS. Señor, sale bien. SAS. Interesante, porque el nombre de las hijitas... Muy, ¿cómo te puedo decir? Muy craneado, muy pensado para llevar... El nombre de la empresa, SAS, de la empresa, ¿no? ¿No? Claro. Claro, repetimos, a ver, ¿Z es? Zaira. Zaira. La mayor es Zaira. Zaira. Arlet. Álvarez Uñagua. Álvarez Uñagua. Ese es su nombre completo. Claro. Y la, mi otra menor, la pequeña, es Suley Aidet Álvarez Uñagua. De ahí nace lo que es SAS. ¿Y coincidencia ha sido o de pronto lo han pensado, no? Con que Z sea Z ya. Esa pensada ya ha tenido la cabeza de la familia, que es mi mujer. ¡Ah! Pues pero sí, es que, ¿no? De eso se trata. Y estamos hablando de lo de Shakira de y mira, otros caen uno así. Eternizar algo que quieras tenerlo siempre, ¿no es cierto? Y ahí está. Tiene los nombres de sus dos hijas para siempre, hermano. Sí, exacto. Claro. Y eso es en realidad lo que nos mueve a mi esposa y a mí de seguir adelante, claro. Salir más adelante. Y bueno, con este proyecto que estamos trabajando día a día con mi esposa, lo estamos logrando y queremos seguir logrando muchas más cosas. ¿Cuánto tiempo tiene la empresa ya? Mira que ya estamos viendo para el añito. Desde el primero de marzo del año pasado hemos iniciado con esto y gracias a Dios, bendecidos, nos está yendo muy bien y estamos yendo ya para el primer año. Y empezando bonito, muy bien. Bien, ¿no? Bien, una maravilla. Hay traer productos, obviamente, no es solamente bla, bla, bla. No, ah, claro, productos, claro. Para un poquito poder mostrar a la gente que está hecho SAS. Claro que sí. SAS. Y también SAS, ¿no? Los vamos a personalizar. ¿Y dónde queda SAS? ¿Dónde también queda SAS? SAS está ubicado en Yojeta Central, en la avenida Mario Mercado, a unos pasos de la parada de Yojeta Vergel del Puma. Está cerca. También tenemos, todo tipo de diferentes tipos de entrega, que igual hacemos a domicilio, tenemos puntos estratégicos, o también pueden venir a la tienda a escoger lo que gusten. Tenemos ahí los materiales en blanco donde ustedes van a poder impresar lo que ustedes deseen. Bueno, ahí está. Ahí está SAS. Creo que está por ahí. Como tiene SAS. Como tienen delivery SAS. También, entonces. También contamos con delivery. Ya ves, con razón mi mujer me echó. Y vas a seguir con ese es tu sueño de ser actor. Yo le he dicho, claro que sí. ¿Y qué haces con ese chaleco de delivery? Soy actor de reparto. Le he dicho, claro. Ahora Pezón, y aprovechando justamente, antes en tu época, cuando eras más joven, ¿no? ¿Me estás diciendo viejo? No, cuando eras más ¿Me joven. ¿Me estás tratando de viejo? No, no, no,
pero cuando eras más joven, de pronto, siempre has sido humorista, pero no había el tema de los memes antes, ¿no? No había memes, no había redes sociales y todo aquello. No había Facebook, no había nada. Es nada. Igualito nos comunicábamos, ¿no? Claro, pero ¿qué te ha parecido la inmediatez? O sea, ¿pasa algo? Pero rapidito te sacan los memes, ¿no es cierto? Sí, ahora hasta la guerra la ves por televisión, hermano. Claro, pero sí que... ¿qué creatividad que tiene el ser humano en sí? O sea, todos tenemos siempre algo de humorista, ¿no? ¿O no? Sí, así es. Hay gente que, pienso yo, que se entra al baño y en vez de concentrarse en lo que tiene que hacer, se está concentrando en escribir memes, en crear cosas. Para eso entran al baño, pero no creo que hagan semejantes así, normal, hermano. Claro. Debe ser en algún lugar especial, hermano. Pero la clave, sí, como a veces preguntamos siempre a quienes componen, dicen, la clave es siempre tener un lápiz, una puntabola y escribir. El mismo si rato. Si no, me olvido. Dice, ese ¿no? mismo rato tiene que ser. Si ¿el no humorista sabe. Igual o no? Claro, claro. Porque estás viendo algo, digamos, te pasa en la calle y lo captas y lo anotas, ¿no? Sí. Y en la casa ya lo piensas un poquito más y ya lo sacas, ¿o claro, no? Claro, cuando tienes algo para anotar, lo anotas. Después tienes que acordarte, hermano. Y muchas veces te olvidas, así que... Claro, la mente frágil, además, ¿no? Así es, así es. Lindo. Bueno, atención, bueno, saludante, por favor. Vamos a servirnos. Gracias a producción, por favor, en casa igual en este día sábado, a disfrutar. ¡Ah! Fuerte, oye, fuerte. Está fuerte, ¿no? Se pasa, de tu chef. Mario se pasó un poquito fuerte. Bueno, y también, por favor, unas papitas, mi querido Pezón. Aquí tratamos muy bien a los invitados. Gracias. La papita, por favor. Muchas gracias. Mi querido Ivancito, bueno. Tengo una amiga que le decimos papitas fritas. ¿Por qué? Mete una bulla cuando se la comen. Yo tengo otra que le dicen maní. Salada. No, ¿verdad? Pero saladís. ¿Cómo te gusta más, lo salado o lo dulce? Depende para qué. A mí me gusta el agridulce. El agridulce te gusta más. Cuando era chango, tomaba una taza de café con leche con sándwich de mostaza. ¡Ah! ¡De deli, ¿no? Bueno, mi querido Iván, tenemos un tema en el programa que lo tienes que adivinar. Voy a aprovechar justamente que acá mi querido Pezón es hábil para hacer algunas muequitas. Así que bueno, es un tema que vamos a hablar más adelante en el programa, pero es fácil, tranquilo. Es un dicho. Va, ¿cómo estás casado? ¿Ya no sales de bien de soltero o sigues saliendo? ¿Te da permiso tu mujer para que te encuentres con los amigos, juegues una partida de cacho, una tertulia entre amigos? ¿Te da permiso todavía o no pides permiso? El trámite es largo. ¿Ah, con sí? Eso ya te he dicho todo, ¿no? Tienes que portarte bien. Hay que hacer las cosas en la casa. Bueno, o sea, lavas la ropa, todo el servicio hecho. No, hay que ayudar. Hay que ayudar siempre en equipo, obviamente, con la comprensión y la comunicación que tenemos. Si se da, se da. Y mayormente salimos de pareja. No, no medio pocholo, che, al final. ¿Cómo lo ves? Mira, man, yo en mi ¿más casa... ¿Más ángel o más demonio lo ves a Iván? Angelito. ¿No ves? Sí. Yo también, desde que he entrado, bien angelito, ¿no? En cambio, vos es el demonio, hermano, directo, ¿no? No, pero aquí el Ivancito... Es el dueño del infierno, ¿eh? No, tampoco. Yo estaba ahí, diablo reformado, ya sabes. Claro. Yo por eso le he dicho... Salir y entrar. Yo pues le he dicho a mi mujer... Cuando yo me muera, me vas a enterrar con mi anillo de casado. ¿Por qué? Así Diosito va a saber que yo ya he estado en el infierno. ¡A ver! Claro, man. Bueno, te voy a mostrar, Pezón, cuál es el tema del de hoy. Y luego lo vas a crear. Facilito, ¿no? Fácil, ¿no? Mira, y justo con el invitado que tenemos hoy. Así que bueno, ¡tremendo! Vamos a ir a la pausita, por favor. Al retornar ya estamos un poquito hablando del tema de hoy y muchas cosas para Ángeles y Demonios. ¡Salud! En este segundo programa de este 2023, Ángeles y Demonios por Padrino GT. ¡Aquí! ¡Dejar más ahí! Bueno, me está poniendo el peso, mira, estás... Medio raro suena, ¿no? Pero bueno, un abrazo. No sabe ni poner este. Bueno, lo veo al Pezón y le decía que mandar un saludo cordial a toda la gente de la Feria de la Lacita que nos van viendo en las pantallas, las comadres de los APIs, artesanos, en fin, los juegos también, obviamente, siempre están recordando al compadre Carlos Palenque. A tener un saludo cordial a la gente de Fenaena, ¿no? A todas las caseritas y también nuestras comadres allá en la feria. ¿Vas a menudo a la Feria de la Lacita, Pezón? Claro, sí, voy a comprarme ropa, hermano. Claro, ¿no? Claro. Para todo el año. XS.
para todo el año. Y ahí te preguntaré y dirás, ¿pero qué tienen estos chicos? Bueno, ¿qué tienen en la mesa? Son justamente los productos que tiene SAS. Atención para toda la gente que está viendo el programa en este momento. Para los varones, especialmente que nos ven a esta hora, y algún detallito que quieran hacer justamente. Es un buen trabajo. Hablábamos del artesano justamente que hizo esa invitación de los fanáticos. Pero mira, también acá hay otro tipo de artesanos que hacen esas maravillas. Increíble realmente cuando estaban armando acá toda la mercadería que tienen. Es cosas muy importantes, muy interesantes también. Como aquellas tazas, personalización de ese almohadoncito, ¿ven? Como para mí, para que me duerma ahí tranquilo. Así que hay también poleras, como estamos viendo ahí en la mesa, ¿sí? Mira vos, como para el pezonche esta polera, mira. Sí, porque yo soy tan feo que Freddy Krueger tiene pesadillas conmigo, ¿no? Oye, esa me queda, che, a ver, trae. Probate, pezón, por favor, a ver, ahí está. Probate, ponte, pezón. Eso, sacate la camisa, ponte, por favor. No, ¿qué te pasa? Mientras te pones, vamos a preguntarle, por favor, a Ivancito. Me parece muy lindo el trabajo. Por ejemplo, para las tazas, uno dirá, debe necesitar por lo menos un mes de tiempo para personalizar. No, es rápido, ¿no? No, es rápido. Como te digo, más que todo, lo que se demora es en la comunicación con el cliente, en qué es lo que vamos a trabajar, qué es lo que quiere sublimar básicamente en una taza. Es lo que más todo se demora. Después ya, una vez que tenemos el ok del cliente, ya lo realizamos el trabajo, como acá ya lo ven. Bueno, esto es básicamente una pequeña muestra. Tenemos muchos más productos. Hacemos variedad de cosas. A ver, está modelando pezón. Está modelando, por ahí, favor. Ahí a ver, la modelo. ¡Wow! ¡Mira qué linda! A ver, pero mirad, hasta la, para la panza, te digo. Tomar rápido la nota porque si voy a reventar una arteria, tanto meter la panza, hermano, así que dale. Pero moderada, por favor, pezón, ¿verdad? Avanzar la cámara. Sexy, linda. Pues, pezón. Linda. Coquetea. Como una chica, una linda chiquilla de Maroyu, a ver. Para chiquilla. Eso, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal la polerita, pezón? Bien, oye, linda. ¿Sí? Linda. ¿Sí? ¿Te gustó? Buenísima. Quédate con ella. No, pues es que el micrófono lo voy a... Acomoda mientras tanto. Ivancito nos explica, por favor. No hay nada imposible, seguramente, para SAS. Donde no quieras, te ponemos la foto, el texto de la empresa, todo. ¿No es cierto? Lo que quieras. Hasta incluso trabajamos justamente con el tema de logos de empresas. Trabajamos... souvenirs que en realidad algunas instituciones necesitan para trabajar, para obsequiar a sus clientes, regalos. Hemos hecho hasta, aprovechando justamente lo que es el tema de tu invitación, hemos realizado fotorrocas como reconocimientos para los prestes, que es un muy bonito recuerdo con la foto del preste. Imagínate algo así con el Tata, muy bello, hermoso, con un mensaje personalizado también para ellos. Fenomenal. Y mira por este detalle, mira para los más camotes, ya viene San Valentín o no sé, el Día de la Amistad, en fin. Mira este detalle hermoso, por favor, para todos los pocholos. Mira esto, ya está mirando Mario esto para poder obviamente regalarle a su pareja. Mira, con los chocolatitos, mira. Ahí está justamente la choperita, si notas. Es una choperita que igual podemos hacerlo para, no sé, una reunión de amigos. Imagínate, de años que se junten, se hacen un diseño de choperitas para que todos los fines de semana vayan a encontrar. El logo de la promo, ¿no es cierto? Del equipo de fútbol. Sí. Bueno, ¿Cuánto tiempo más o menos en un vaso? A ver, tardas en hacer, Iván. El diseño, se tarda alrededor de unos 4 o 5 horas hasta que ya concretemos justamente el diseño. Ya, y la impresión básicamente son ya unos minutos. Perfecto. Ese también es hermoso, ¿no? Esa es justamente una alcancía. Ah, es una alcancía. Sí, personalizada, como ves acá, es con madera. Para que te ahorres tus comentarios. Para que, bueno, vayas ahorrando para tal vez para algún viaje. Claro. Que justamente es totalmente personalizado. Este trabajo es de fibra de madera. Es justamente hecho por nosotros. Los tamaños igual definimos con el cliente. Acá con los mensajes personalizados, todo eso. Hemos sacado igual innovaciones con ese tipo de material y lo que son fotos con una dedicatoria con Spotify. Imagínense, canes. ¡Qué bueno! O sea, estamos innovando, constantemente innovamos más productos, más variedades para que tú tengas al alcance. O sea, cosa de acá, algo tú no puedas encontrar o tienes dificultades en encontrar en el mercado que es popular. Bueno, SAS
te lo realiza con mucho gusto, algo único y personalizado para ti. Hay que reinventarse y actualizarse. Mira la lata. Ahí está la latita para... Mira, para el mejor papá, dice. Mira, para el buen papá. Pues no. Para cumpleañero. Tendrías que preguntarles a mis hijos, hermano. No, este para mí, por ejemplo, bien la almohadita. Ay, mira, el tomatodo, buen de papá. Parafe. Qué lindo. Mira, ahí también tenemos para el mouse, justamente. Perdón que te corte, este por ejemplo es una taza cónica. Bueno, ahorita agüita hervida le ponemos y va a aparecer la imagen. Ah, podemos a ver a producción, por favor, Angelita. A ver si podemos. Tráigame agüita hervida, por favor, para vamos a ver qué sale justamente acá en la taza, ¿no? Bueno, si se puede, con mucho gusto, igual vamos a poder hacer la demostración de la tacita. También, bueno, tazas, bueno, vasitas así personalizados. Fenomenal. Desde lo más lindo, básico, lindo, hasta lo que más gustes. Tenemos pedidos desde un solo pedido, podemos hacerlo. O sea, solo una tacita, solo una garrita, una gorrita, por ejemplo, lo podemos hacer. Tenemos clientes hasta de 10, 12 años que quieren, no sé, sus Pokémon, sus dibujos famosos. Una gorrita simplemente, recibimos con mucho gusto el pedido. O sea, estamos abiertos para todos, para todas edades. Bueno, ahí está. ¡Sasa, Sobide! Bueno, ¿querían la mesa llena? Tenemos la mesa llena de producción. Así que, bueno, ahí está. No te puedo ver, pezón. Mejor. ¿No? ¿Qué? No. Por favor, póngala ahí, mi querido pezón. Bueno, damas y caballeros, ahora sí. ¿Se puede disparar, pezón? No. Ahora sí. Va a ser las muecas, va a ser pezón, y tú tienes que adivinar dale. Tema del programa. Por favor, a ver. Si se está parando, pues venga su. Se está parado ya, pezón. Bueno, ¿qué vas a hacer cuando se pare? No. Se está parando. Se está parando. Bueno, vamos a empezar. El tema de hoy es, vamos, dale. A ver. No puedes hablar. Él tiene que preguntar. Claro, ¿eh? Tú tienes, ya. Claro. A ver. ¿Vestimenta? Parecido. ¿Qué es ropa. Eso? Ropa, muy bien, ropa. Ropa. Pisar la ropa, volverlo trapo. No. Sucia. Muy bien, ropa sucia. Lavar. La ropa sucia. La ropa sucia. Se lava en casa. ¡Eso! Sí, señor. La ropa sucia se lava en casa. Y cuánta verdad, ¿no es cierto? ¿La ropa se lava en casa, pezón? Depende, en la casa de Shakira o de Piqué. No. Fuera de eso. En la nuestra. Sí, pues sí, así tiene que ser, porque si no, todo el mundo se entera de qué ropa habías tenido. Claro, pero hay gente que te digo que le gusta, qué sé yo, sacarle todo delante de los amigos. Sí, en una fiesta, te dice, ¿no? O sea, sí. Todo. Y hasta uno se pone incómodo, ¿no? Por lo que le está diciendo, ¿no? Sí, pues ¿te ha pasado o no, pezón? Es que hay algunos momentos en que especialmente las esposas se ponen tóxicas, ¿no? Y te hacen todo ese tipo de líos y demás cosas. Mi mujer es tan tóxica porque, por ejemplo, que el otro día estaba cantando una chacarera y he gritado, ¡que se venga la otra! Y me ha sacado la mugre, hermano. Sin motivo. Pero igual hay tóxicos también, ¿no? Claro. Porque en una pelea, a ver, ponte en una fiesta, ella te saca una y vos le respondes otra. Exacto. Ella otra y otra. Y al final uno se entera la vida de los dos, ¿o no? Sí, pero ella siempre gana porque la mujer es como la computadora. ¿Por qué? Tiene una memoria, hermano. ¿Se acuerda lo que se ha hecho hace 4 años atrás? Sí. Claro, entonces ahí es donde siempre ganan ellas. Sí, pero mejor, obviamente, decirle, hija, vamos a la casa y ahí nos decimos nuestras verdades, ¿o no? Claro, entre sábana y sábana nos vamos a decir las verdades. Claro, lindo sería, ¿no? Pero lógico. ¿Qué dice aquí el angelito? A ver, ¿qué va a decir el ángel? La ropa se sirve en casa, ¿no? Siempre. No, siempre. Lo mejor es, bueno, para mi parecer y lo que estamos cultivando con mi esposa es la comunicación. O sea, si hay algún problema, lo mejor es hablarlo, no dejarlo pendiente, estar siempre con... La mejor forma de arreglar y de conocer, porque uno no deja de conocerse. Siempre salta una y otra cosa una discusión y en base a eso se va. ¿Cuánto tiempo de casado tienes, Ivancito? Ya tengo 5 años ya de casados que ya se entran. 5 años ya de casado. Uh-huh. Wow, ¿qué tal? 5 años de casado. ¿Qué pasa? Ya tengo 34. Y él 5 años, imagínate, ya piensa así, imagínate. ¿Cuánto te ha costado asimilar a ti, por ejemplo, eso? No, es que, por ejemplo, a mí me han dicho, o sea, le dije a un amigo, che, dice que te habías separado, y me dice, sí, ¿por qué?
No sé, falta de comunicación, creo que me ha dicho algo así. Creo que me ha dicho. No lo he entendido. No, pero por tu mente nunca ha pensado en separarte. No, yo... Es que claro que había crisis en tu relación seguramente, como en todas. Como en todas relaciones, pero siempre la paciencia y más que todo... El no, yo no soy persona de discutir, no me gusta pelear. Uh-huh. 65 años he cumplido el 5 de enero de este año. Y nunca he dado un golpe ni nunca lo he recibido. Ah, sí. O sea que no conozco de tu mujer, los. No, nada, de nadie. ¿Nadie te ha pegado pesón? Nadie. ¿En alguna fiesta nadie te ha dado nadie, un cocacho? Nunca. ¿Nadie? Nunca, jamás. Yo tampoco. Pero ganas no te ha faltado. Alguna vez sí, pero no, en el fútbol sí, codazos, patadas. Pero esa es muy diferente. Pues. Es el fútbol, ¿no? Pero entonces, como te digo, yo ya estoy en esa edad que si alguien me dice, te quiero, le digo, ¿para qué? Le digo, ya. O sea, con mi esposa, sí, ella, no, pues sí, sí, listo, ya. Pero ahora conociéndote, Pesón, ¿cómo hace tu esposa? Y ¿cómo se llama tu esposa? Inés, María Inés. Un saludo para la señora Inesita. ¿Es tu mayor o tu menor? Menor. ¿Por cuánto? 3 años. ¿Cómo hace para no, para que lo que le digas no lo tome en chiste, por ejemplo? No, si yo le hablo en serio. Hablamos en serio con ella. Pero ya te conoce, digamos, ya sabes cuándo estás jugando y cuándo no. Exactamente, sí. Ella también tiene su chispa, ¿no? Entonces yo ya sé cuándo habla en chiste y cuándo habla en serio. ¿Y tus hijos también, ya saben? Sí, también. ¿Y alguno heredado, digamos, de tu humor, el carácter? Los tres tienen su chispa, los tres tienen su forma de, digamos, darte una respuesta que no te la esperas, ¿no? Que te hacen reír, que te... Pero ninguno viviría de esto, digamos. No, de pronto, ninguno se ha dedicado al humor. Los tres se han dedicado a la música. Ah, no digas. Sí. ¿Cantan en el grupo tropical o algo así? No, tropical no. Mi hija y mi hijo mayor, Laura y Gustavo, el Coco, le decimos Coco, tocan en su grupo que tiene The Bill Hill, se llama. Son Bill Hill. Rock del 2000, por ahí más o menos. Y mi otro hijo, Cristian, es el que está metido, digamos, con Alandino, que es un proyecto, un grupo de música, una fusión de reggae con cumbia, una cosa así. Más alegre, digamos, ¿no? O sea, más para bailar, para ese tipo de Alandino. Cosas. Alandino, sí. Bastante joven el grupo, ¿no es cierto? Sí. Con los hermanos Mejía. No los conozco. Alandino. Alan Gozal, él lo conozco, que es el dueño, digamos, el director. Después a Gerson, que toca la flauta, y a mi hijo, los tres, ¿no? Pues era el proyecto de los tres, después han ido creciendo y con otra gente, pues esa gente yo ya no los conozco muy bien. ¡Ah, qué lindo! Bueno, Alandino se llama entonces. Bueno, tú ya lo conocías al Pesón, ¿no? Bueno, sí, lo he visto en básicamente teatro algunas veces. ¿En teatro? Justamente he hecho sus presentaciones. Bueno, en tele, justamente igual en tu programa algunas veces lo he visto. La verdad... Muy buen comediante, me encanta reír. Mi papá, le digo que Dios está, lo tiene en su gloria ahora, reía mucho con usted, lo veíamos mucho. ¿Por su culpa muerto o qué? No, tampoco. Hubiésemos muerto de risa. No, de risa. Ahora está en una enfermedad, pero sí, disfrutábamos mucho de usted. Mira, cuántas generaciones está haciendo reír Pesón, por Dios. Sí, su pues papá, ya, su abuelo. Y es una degeneración, hermano. Claro, pero yo por eso siempre, de pronto siempre lo tenemos acá al Pesón, porque bueno, en sábado, qué mejor, ¿no es cierto? Qué mejor que al Pesón. Bueno. El Anonymous quiere hacer una pregunta al Iván, a pesar que no lo conoce mucho, no sé de dónde lo saldrá algún dato que tiene para nuestro querido Iván. Así que bueno, Anonymous, por favor, a ver, ¿qué pregunta tienes para este caballerito que está con nosotros el día de hoy? Vamos, Anonymous. ¿Qué tal? Bienvenido, señor Iván Álvarez, a la misa de ángeles y demonios. Tengo una duda o consulta. ¿Qué es lo más hot que le han pedido que pueda estampar en alguna polera o tal vez taza? Contéstenos, por favor, sin ningún miedo, señor Iván Álvarez. Por favor, sin ningún miedo. Sin ningún miedo. Sin ningún miedo, por favor. ¿A qué le teme? ¿Qué es lo más hot que te han pedido?
No, mira, lo más hot. No, no le mires, la verdad, mires, allá, mira. La verdad, mira, algo hot, hot, así, muy, muy caliente. ¿Alguna nena que haya ido por ahí, te he dicho, no sé? No, todavía, creo que mis clientes todavía no se atreven. No, pero nunca, nunca. Todavía no, pero una estamos bikini, abiertos. Una de pronto, en malla, un pezón. ¿Un pezón sería? En malla. ¿Todavía no te han pedido? Todavía no, pero estamos abiertos. Cada cliente tiene su gusto, sus ideas, sus diseños. Se puede hacer con mucho gusto. Para que, claro, no sé, se inspire todas las noches, ¿no? Claro, ya viene carnaval, imagínate, te van a pedir cosas extrañas también. Sí, sí, ¿no? Con mucho gusto se puede hacer. O hasta imagínense, si no, a pezón lo ponemos en un dibujo. Claro. Con un buen chiste, para que todos los días cuando se toman su cafecito, se alegre, ¿no? Todos los días. ¡Claro! Ahí está, algo hot, caliente el café, listo, hermano. Ya, ya le da caliente. Ahora hay fiestas temáticas también, ¿no? Hay fiestas temáticas en carnaval especialmente, ¿no? Sí, una vez vino una vecina y yo le dije, qué lindo su traje para la fiesta de temática. Y me dice, ¿cuál temática? Desgraciado, soy la vecina, bájale el volumen a la música. Bueno, ahí está. De pronto sí, ¿no? En esa latita de cerveza, por ejemplo, mira qué lindo, ¿no? Claro. Espectacular, la verdad. Y me había olvidado mostrar también las acreditaciones, ¿no? Claro. Justamente las credenciales para empresas que igual nos pueden solicitar para identificar al personal dentro de sus instituciones que ustedes quisieran adquirir, ¿no? Estamos con totalmente los diseños. El material que utilizan para hacer los estampados, ¿es distinto para cada tipo de lugar donde van a estampar? O sea lata, sea fierro, sea tela, sea vidrio. Básicamente porcelana. Las sublimaciones se realizan en ese tipo de productos que acá tú ya lo tienes, lo que son esas telas, que son sintéticas. Básicamente esas tazas que son especiales para sublimar, no toda taza es para ese tipo de producto. Traemos justamente ese material para que dure un poco más lo que es el trabajo que están solicitando nuestros clientes. Ahora, también tenemos vinil, que básicamente en ese tipo de prendas de vestir o que son básicamente 100% algodón, que no se puedan en realidad sublimar con lo que son con las tintas especiales, podemos realizar. Justamente hemos pasado lo que es a producción. Alguna vez hemos hecho lo que es el tema de las coderas, uh-huh. Que pues se puede hacer. Eso también, como por ejemplo, es de vinil, para que puedan justamente identificarse con la empresa. Todo básicamente se puede diseñar. Estamos abiertos a todo. Bueno. Buen trabajo, la verdad. Bueno, hay una pregunta más para el Iván. Hoy el Iván va a ser el sacrificado, como no llega todavía el músico, pero va a arribar. A ver, hay gente de la farándula que también le va a hacer la preguntita a Iván de Saas. A ver. A ver, vamos a ver, ¿quién es? ¿Quién es? Hola, querido Iván, mi nombre es Valerie Riveros, una de las presentadoras del programa El Reventón, y el día de hoy me tocó hacerte una preguntita. Pero más que una pregunta, es una curiosidad. Yo sé que tú tienes una empresa de publicidad, de plotters, de serigrafía, y tal vez en todo este tiempo que has realizado este tipo de trabajos, tal vez se ha acercado alguna persona para decirte, hazme este banner con estas fotos y le pones robamaridos, con el nombre y el apellido. Quisiera consultarte si alguna vez te ha pasado alguna situación similar. Espero que te encuentres muy bien. Te mando un gran abrazo. Primero. ¿Riveros, ha dicho? Riveros. Valerie Riveros. O sea, es mi pariente. Puede ser. ¿Tú eres con B chica o con B labial? Lo mío todo es chico, hermana. ¿Todo chico? Riveros. No, ella es con labial, así que no es tu pariente. Ah, no es entonces. No. Segundo, ¿qué? Ahí, pues a ver cómo es la... Digo plotters. Y segundo, Francia. No, ¿y qué es plotters? ¿Qué es plotters? Los plotters en realidad... ¿Qué son plotters? Como las gigantografías. Las gigantografías, parece. Ah, plotters. Sí. Yo pensé que era de los globetrotters. No. Plotter, no trotter. Bueno, atención. Bueno, llegó el invitado también, el otro invitado, para enseguida lo vamos a hacer pasar. Contestale, por favor, a Valerie. Bueno, Valerie, un saludo. Muchísimas gracias, en realidad, por la pregunta. Hay tóxicas y tóxicos. Si sí, alguna vez nos han venido a hacer algún tipo de cotización que quisieran hacer, o tal vez para hacer algún tipo de chiste con algún amigo o amiga, sí, se nos ha dado el caso.
Hemos hecho algunos trabajos así curiosos, justamente, imagínate en la taza que aparezca y algún tipo de chiste, un insulto, alguna sorpresa para claro. un amigo, una pareja, existe. Sí, se ha dado. Ahora si pensamos bien de moda, has visto en los negocios, ya ponen ahí sus carteles, en las pensiones ya ponen todo con chiste, ¿no? Sí. Seamos bien humoristas ahora, ¿no? Sí, man, es que el humor da para todo. ¡Claro, bien! Claro. ¡Bueno! Ya lo tenemos al vocalista de Expreso, es la última adquisición de Expreso, por supuesto, de que Expreso tiene obviamente sus parámetros para conseguir un vocalista, ¿se acuerda? De Expreso. Pero claro. Yo soy tu maestro, ¿no? Bueno, ahí sería el peruano, pero te cuento. Mira, el que no Perú. Acepta la currícula, ¿sí? ¿Ese maestro eres? Ese maestro. Eso, muy bien. Vamos a pausa, pero antes nos damos la bienvenida, por supuesto, al vocalista de Expreso, completando la misa justamente de Ángeles y Demonios el día de hoy. ¡Salud, muchachos! ¡Salud, hermano! ¡Salud, muchachos! ¡Salud! ¡Salud, muchachos! ¡Salud, muchachos! ¡Eso! Y ahora vamos a seguir. Bueno, gracias. ¿Qué pasa, pisador, hermano? Bueno, gracias. Está bien ahí. Bueno, gracias. Retornamos con Ángeles o Demonios por Padrín que te meto. Vente, pisón. Bueno, llegó Mario Villanueva. Él es vocalista de Expreso. Bueno, pues estaba en Pega, entendemos, el día sábado estaba en un contrato. Así que bueno, pues ni bien acabó el contrato, le pagó el Ramiro Ayadiri y vino volando acá hasta Palenque. ¿Cómo estás? Bienvenido, claro, sí. Marito. No, muy contento de estar aquí en tu programa y nada, para compartir un rato también con la gente que está ahí en sus casas. Y mostrarle un poco de la música también, ¿no? Bueno, yo te digo que yo conozco de música tropical. Eres el primer vocalista peruano que forma parte de Expreso. Ha tenido Expreso argentinos, ha tenido de otras nacionalidades, pero peruanos, primero te cuento, ¿eh? Ah, mira, qué bueno que sea la primera. No, siempre hay una primera. ¿De qué parte de Perú eres? De Trujillo. De Trujillo. Norte. Ah, qué lindo. Bueno, antes que se enfríe el agua, por favor, quiero hacer este truco, por favor. Adelante, esta es agua calientita. Gonzalito, ¿quieres hacerlo tú? No, el pezón. Pezón, por favor. Como quieran. Agarra. Agarra bien. Agarra bien, Pe. Así de mañudo, ¿so me ha visto? Porque se va a echar el agua, a mí me hacen echar. A ver, atención. A ver, la taza, atención. Esto hace sas. Hay que ver las habilidades. Ahí está bien. Sas, a ver. Dale. Ahí. Vamos. 2, 6. A ver. Ahora toma. Ya vamos teniendo paciencia, va a empezar atención, a aparecer ahí. Ahí está. Mira. Ay, cierto, mira. Va apareciendo la imagen, atención. ¿Quiénes son? ¡Wow! Los Simpson. ¿Se nota en la cámara? ¿Se nota o no se nota? ¿Se nota? Ya no quise estar con nadie más. Desde la primera vez que te vi, ya no quise estar con nadie más. Para no una declaración de amor, imagínate, ¿no? Tengo darle mucho la taza negra y que diga, ¿quieres ser mi novia o quieres hacer el amor conmigo? Solo todo mi amor. Y aparece todo. Imagínate. ¡Wow! Buenísimo. ¡Fenomenal! Bueno, como ustedes mirá. ¡Bueno! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo trabajo, pezón! No, pezón, no, pero, perdón. ¡Qué lindo trabajo, te digo! Bueno, y eso en un instante lo hace, ¿no? Oh, claro. Eso, como te explicaba, en los diseños, lo que quiera. Entregale a alguien del estudio, alguna dama, por favor, pezón, siete más caballero. ¿A quién quiere conquistar? ¿Quién quiere café? No. Entregale a una dama, por favor. A ver, señorita. ¿Una es casada o una...? Eso, mira. Como galán que es, ahí está Pesón entregándole. Muy bien. Pero ella se ha quedado por el vocalista, ¿no? Porque yo... En todo el programa no estaba aquí, pero ha llegado él y ella se ha quedado ahí. Es producción de programa, por favor. Ah, ya está bien. No dije nada. No hay problemas acá, por favor, Pesón. Qué tóxico se pone. Le gusta. No dije nada. Le gusta. Tiene cizaña acá, Pesón, ¿no? Sí. Come papas mejor. ¿Hace cuánto que estás en Bolivia, Marito? En Bolivia tengo un año y medio más o menos. ¿Pero primer grupo Expreso, el primero ha sido? No, estaba con un grupo que se llamaba Hermanos Romero. Ah, los Hermanos Romero, Que luego pasó a ser parte de Diego Soria, de Onda Cumbiera.
Y ya bueno, ahorita ya con Expreso. ¿Qué tal en Expreso? Ligas mayores, ¿no? No, claro que sí, claro que sí. Es como estar, ponte a ver, en Perú, en el Alianza Lima, claro, en fútbol, te digo. Musicalmente en Perú, como así. Agua Marina, un Grupo 5 quizás por allá también. Bueno, hermanos, sí. Yaipen, digamos, ¿no? Expreso tiene claro. años de historia. O sea, tienes que ver también en qué grupo estás. Sí, un abrazo para Babatra Ayaviri, para Ramiro Ayaviri, claro, para los jovencitos, muchachos. Y siempre ha tenido una delantera, te digo, de lujo. ¿Que acaso mujer? Tenía vocalista mujer? La Diosiris. Por la boca, por la ¡no! Delantera. Pero así has dicho. Pero una delantera. La delantera de lujo. Así has dicho. Delantera le llaman a los que están adelante, bailando, cantando. Esa es delantera. Aclara, pues. Pero ha tenido vocalista mujer, la Diosiris ha estado en claro, Expreso. Claro, claro. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué temas te han dado a vos? ¿Te han dado los temas que te salen mejor o los temas que ha dejado el anterior vocalista? Hemos tenido previos ensayos y todo eso para también... puede que, por ejemplo, hayan temas que haya dejado el anterior vocalista, ejemplo, pero siempre se tiene que ver qué canción se adecua a tu tipo de voz y todo claro. eso, ¿no? ¿Tú qué canción cantas de Expreso? Por ejemplo, canto Boda Privada, Solamente. Un poquito Solamente a capela, por favor. Solamente a capela va a cantar. A ver, atención. ¡Vamos, Mario! Solamente llamé para decirte te amo. Solamente llamé para decirte te extraño. Simplemente pensé que estarías despierta, a lo mejor igual que yo, viviendo en tinieblas. ¡Ah! Él es. Bueno, atención, Anonymous, por favor. Tenemos pregunta para Marito. Adelante, por favor. Anónimos te pregunta, agárrate por favor. Vamos, pregunta para Mario. ¿Qué tal? Bienvenido. Un saludo para Expreso. Para el nuevo vocalista, Mario Villanueva. Un saludo para vos, Patita. Quiero que me cuentes, porque ya Abraham me ha soplado de que en Expreso hacen un bautizo medio raro. ¿Qué te han hecho a vos cuando eras nuevito? Contanos, Mario, Expreso. ¿Qué te han hecho? ¿Qué tan raro es el bautizo en Expreso? O sea, no es nada de quizás aventarte algo o agua, pero sí, nos hacen bailar. ¿Cómo? Nos hacen bailar, o sea, lo mejor que puedas bailar, te hacen bailar ahí en un círculo todititos. Ah, bueno, Y luego ya las pataditas, pues, ¿no? Ah, sí. Bueno, como es nuevito aquí en el programa, le podemos hacer bailar también, ¿no? No. ¡Claro! Vos por patearlo no es que... Pero bueno, un abrazo para Abraham. ¿Quién es tu mejor amigo en Expreso? Tengo varios. Pero uno. Uno de ellos, Abraham. Uh-huh. Abraham Barrientos. Y como jefe, ¿qué tal los dos los quiero, los aprecio mucho, saben que los tengo una estima muy grande y para mí los dos son unos más. Ahora tapos, cada fin de semana siempre pega, ¿no? Siempre. Sí. Pues estuvimos en Chile esta semana que pasó, estuvimos en Chile y nada, nos fue muy bien, gracias a Dios. ¿Soltero eres baritono? Sí, soy soltero. ¿O has escapado de Perú por la mujer, digamos, que estaba allá? No, soltero. Soltero, guaguas sí. Tampoco no tienes. Sí tengo una guaguita. ¿De qué edad? 5 años. ¿Mujercita? ¿Qué se llama? Mariana. Con la... Bueno, es Separados. Pero ella es peruana. Sí, de ¿cómo Perú. ¿Cómo se llaman? Sol. Un saludo para Sol. Si es peruana, es Sol. Pues, ¿qué más va a hacer? A ver, no. Dime. Boliviano. Un saludo para Sol y todo para Sol. Bueno, a ver, hay otra pregunta para ya llegó tarde, hay que bombardearlo también acá al Marito, por favor. Gente de la farándula le hace preguntitas al Mario. A ver, dale, vamos. ¿Quién está? Soy Mayo Izarroque y Mayo, tengo un reto para ti. Sabemos que los peruanos cantan valses y boleros y quisiera que nos cantes un poquito. Entiendo cada tango.
Luego. Es que a los uruguayos les gusta mucho el tango, porque dicen que siempre muere o sufre un argentino. ¡Ay, no! Bueno, y el peruano, valses y boleros, ¿no? ¿Cantas algún valsecito? Claro, claro. A ver, ¿cuál, por ejemplo? Uno de Braulio Hito, no lo conoces, Braulio Hito. Braulio Hito. Sí he escuchado, no sé si he escuchado, pero no, no me sé mucho. A ver, otro, otro. Ah, sí, por ejemplo, de Eva Illón. Eva Illón. ¡Oh! A ver, canta Mario Villanueva, un temita de Eva Illón. ¡Vamos! Argumentando que tienes mala suerte, vas contándole a la gente la razón de tu fracaso. Pero la gente que es tan cruel y despiadada y que estás abandonada es porque no eres gran cosa. Y el corito dice: y si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo te quise tanto y tú sin piedad te fuiste de mí, sabiendo que te amaba, me pagaste mal. ¡Hola! ¡Eso, Marito! Me llama atención el tatuaje que tiene el Mario, bien finito, ¿no? No es, eso es así, que no se entiende qué, pero mira, qué hermoso el tatuaje. Mostra la cámara, por favor, Marito. ¿Qué significado tiene? Estos son unos como una, de una huaca de Nueva Zelanda. Ya. Y este es un maori del amor. Si lo pueden ver bien, esta es una persona y supuestamente esta es otra. Que tiene sus ojos, su boca. Ese es un maori que simboliza una figura así. Pensé que era manga, porque hay mangas de tatuajes, pero está muy bien hecho. ¿Quién te lo ha hecho? Ah, eso me lo hicieron en Perú. Un primo, Jorge, hasta allá. ¿Es el único tatuaje que tienes o tienes otros más? Tengo este, por ejemplo, que es el nombre de mi mamá. ¿Dónde está? Carmen. Ah, casi, se nota, mira, yo Carmen. Yo tenía un amigo que se hace tatuar su nombre en chino y le han tatuado Loberto. Loberto. Loberto, Loberto. ¿Qué más tiene? ¿Nada más? Aquí en la espalda también. ¿Qué tengo tienes por aquí en la espalda? Tengo un apodo que me decían antes, como me llamo Mario, me decían Mario Bros. Entonces me puse como Bros, así Mario Bros. ¿En qué parte de la espalda tienes? Sí, por acá abajo. ¿Se puede ver o no? Me da vergüenza. No pensemos que fue varones. Son más 10 de las 10 de la noche, pues lo podemos ver. ¿Vos tienes tatuajes? ¿Eh? ¿Vos tienes tatuajes? No. Lunares sí. ¿Dónde tienes? ¿Dónde? A ver, mostrarles. ¡Basta! Vamos a comenzar a jugar, por favor, acá con nuestros invitados. Tenemos atención, por favor. Aquí tienes que ayudar, Pesón, por favor, porque va a jugar Mario. Todo yo. Mario y Iván van a jugar. Les voy a mostrar 10 fotitos. 10 fotos, obviamente, de juegos de antaño. Uy, no, acá fregamos, porque bueno, vos te vas a acordar, pero el Mario yo creo que es un natal Perú también. Vos igual. Vos pasame también las pizarritas, por favor. Mira, pasame, por favor, Marito, te pido las pizarritas. Son juegos de antaño. Por ahí tu papá jugaba, por ahí tú mismo jugabas, por ahí tú también jugabas. Qué bueno, tiene que adivinar qué juego es y escribir en la pizarrita. Vale. Atención, por favor, tenemos premios para regalar al ganador, atención, con cortesía de SAS. Tenemos que le regalemos el mismo premio, pero... Pero es que está bien ocurrente hoy, Pesón, la verdad. Sí, mira, a mí me echan la culpa. Pero está muy ocurrente, Pesón, por favor. Los dos, lo tenemos los dos, ¿no es cierto? Perfecto, bueno. Entonces, vamos a la primera, por favor. Primer dibujo y luego estamos anotando. Tienen que estar rápido para anotar. Rápido anotan y muestran a la cámara. Tú a esta cámara y tú muestras a esta cámara. Así que, bueno, vamos, por favor. Lance el primer dibujo de antaño. Adelante, señor director. Atención, por favor. Ahí está, primer juego de antaño. ¿Cómo se llamaba este jueguito? ¡Vamos, Iván! Mostra la cámara. ¿Cómo se llama el jueguito? Volar cometa, volador, Pezón. Sí, ¿qué era, Pezón, lo correcto? En realidad el verdadero nombre es el cometa, ¿no? El volador cometa. Volador ya le pusimos acá en Bolivia. ¿Sabías jugar eso? Tenía que jalar la pinta, ¿no? Yo me hacía mis voladores. ¿De periódico? No, ¿de qué? ¿De qué te hacías? De papel sábado, que es papel... Seda. Pero había que jalar, ¿no? A veces el viento te ganaba. Claro, es que no, para darle. Ah, ¿sabes? ¿Jugaste, ¿tú sabías? Sí. Para darle altura era que tenías que jalarlo, para así contra el viento y soltabas el hilo. Claro. Bueno, qué linda época de volador, ¿no es cierto? Claro. Marito, por favor, me pasa las zapatillas, por favor. Bueno, mientras tanto, van a anotar abajo. ¡Vamos con el segundo, por favor! ¡Atención! ¡Producción!
aquí tengo un reclamo yo. Segundo dibujo. ¿Cómo se llamaba ese jueguito, por favor? Atención. ¿Cómo se llamaba? A ver, a este lado. Hula hula. Rueda. A ver, mostrame otra vez, Miki, por favor. Otra vez, mostrame el dibujito. ¿Hula hula o no? No es hula hula, no. No. El hula hula era para la claro, cintura, no, claro, no, no. Claro. Rueda. Rueda, sí, señor. La rueda, con digo. Un fierrito podías también. El fierrito era así larguito, con una especie de canaletita ahí. Como claro. Iba, ahí iba la ruedita. Entonces iba girando. Y si querías, podías también impulsar con. Nunca jugué ese, ¿no? Nunca jugué ese. Claro. ¿A qué? Haz como en el colegio, tirarle su cabeza a ese. Para que no se olvide. Bueno, vamos. Vamos al tercer dibujo, por favor. Tercer dibujo. Vamos. Vamos, Mario. Vamos, vamos al tercer dibujo, por favor. Atención. Tercer dibujo. Vamos. Atención. El tercer dibujo. Atenti, por favor. ¿Cuál es? ¿Qué era el tercer dibujo? ¿Te acuerdas más o menos o no te acuerdas? Claro, claro. ¿Sí? A ver. Avioncito, ¿qué pusiste vos? Charada. Uy, estamos fregados, porque en Perú debe ser charada, pues. Claro, o sea, debe ser el nombre. Estamos fregados, ¿no? Ahora, él ¿no? También vos has puesto avioncito. Avioncito, pero yo lo conocía. No, eso, eso. Yo lo ninguno, conocía. Porque es... Como Tuncuña. Tuncuña, claro. Tuncuña. Ahora, ¿qué hacemos, producción? ¿Producción? ¿Hacemos valer el charaña? No, charata, no es charaña. Empate. Empate. Sí. ¿Está bien? Claro, bueno. La Tuncuña se jugaba y nosotros nos hacíamos el... ¿Cuánto vamos el entonces? Para, 1-1 está. 1-1, perfecto. 1-1 está. Para jugar la Tuncuña favor. Nos hacíamos de cáscara de naranja. Con dedal cortábamos así redonditos y con aguja y hilo lo cosábamos por el medio. como una argollita así, con eso jugábamos. Ahí en Perú jugábamos con las latas de las cremas de zapato. Claro. Y con eso tirábamos. Así. ¿Cuánto va? 1-1. 1-1. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos al siguiente juego de antaño, por favor. Atención. Vamos, ¿qué era esto? ¡Ay, qué lindo juego! Yo era capo para esto. Ni mi mamá me pescaba. ¿Cómo se llamaba? ¡Eso! Escondidas oculta. Empate, empate, empate. ¿Empate? Bueno, está bien. Una más. Perfecto. Atención, entonces. Va. Sigo 1-1. Sigo 1-1. Perfecto. Vamos al siguiente jueguito. ¡Atención! ¿Cómo se llamaba este? ¡Ay, qué lindo juego! Claro, más era para niñas, ¿no? Pero bueno. Yo he jugado, hermano. No, pero más para niñas. Yo he jugado. Vos eres el que hay. Salta soga. Ninguno, no, ninguno, 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 creo que por liga. Favor, mira a la mujer, te vas a decir tu mujer. Liga. Era liga. Liga era, ¿no? Claro, no. Liga, era liga. Claro, liga, 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 claro, liga era. Liga, bueno, continuamos, sigue 1-1. Sigue 1-1. Vamos, siguiente jueguito de antaño, por favor. ¡Oh, miramos! Oh. Este es el verdadero nombre, Per. Si claro, no, no, sí. Sí. Pero, no, pero es peruano, ¿no? Sí, no sé, no. ¿Cómo se llama? Es una pelota de... Pelota, por otra vez, no es su cabeza del pezón, por otra vez. Ay, de vos debe ser por su ojito, mirá. ¿Qué es? A ver. Ahí sí no sé. Pelota de trapo. Sí, señor. Sí, pero no tiene otro nombre también, ¿no? Así claro. Como decías vos, Tuncuña. O sea, en el Perú y en varios lugares se conoce como pelota de trapo, porque nosotros aquí les decimos tejeta. Tejeta. Claro. ¿No? ¿Sabías de tejeta, no? Tú vas a saber eso. Claro. Claro, pero bueno. No, o sea, sabía que era una pelota de trapo, pero no sabía cómo se llamaba el juego. Pelota claro, de trapo. Pelota de trapo. Pero sigue 1-1. 2-1, ¿no? 2-1, pelota de trapo, está bien. Pero vamos, tenemos el siguiente dibujo. Vamos, por favor, señor director, atención. ¡Ah, este fácil! Muy fácil, producción. Muy fácil. ¿Qué le pasa? Ahí está. Trompo. Trompo. Muy bien. Trompo. Perfecto. Bueno, vamos al siguiente. Está empatado, ¿no, Pezón? Sí, señor. 2-2. No, vamos. No, 2-1 está ganando. No, ya empató ahora con trompo. No, él también ha puesto. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente, por favor. Atención. Vamos al siguiente. A ver. ¿Ese qué juego es? Ah, no había sido. ¡Qué lindo juego! ¿Cómo se llama este juego? Fácil. ¿Quién nos ha hecho? Yo hacía con las camas de mi mamá. ¿Cómo se llama? ¿Verdad? ¿Y los jugadores cómo hacían? Tapa con una, igual. ¿Pero cómo eran, pues? ¿Cómo hacías? Es? Fútbol, tapitas. Tapa fútbol. Ninguno, ¿no? ¿Qué se llamaba? A ver. Yo, a ver, vos dir que tapagol. No. Tapagol. El correcto era tapagol, ¿no? Tapagol.
¿Cómo lo conoces? Allá en Perú le decían fútbol de chapitas. Yo tapa fútbol. Tapitas. Empate. Porque Perú es otra cosa, ¿no es cierto? Hay uno más, vamos por favor. Está empate la cosa. Vamos al siguiente. ¡Este, mirá! Uy, yo era capicio para este juego. Yo me acuerdo así. Canicas. ¿Qué se juega el juego? Pezón. Cachinas. Sí, señor. Cachinas, ¿no? Sí, señor. Yo creo que puede variar, claro. Depende del país que estés, pues, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo le decía chutis en achacachi. Claro. No, chutis, ¿no? Chutis. Con la más grande, claro, de metal. Claro. De metal era. Linda época. Para romper las. Hay uno más, para desempatar. Decía, por favor. Uno más. ¡Ay! ¿Cuántas veces habrán escapado del colegio? Con su recreo, comprar ficha, meter y quedarte toda la tarde. ¡Sí, señor! Terminó en empate, hermano. ¡Tilín! ¿Cuántas veces te habrá pegado tu mamá por estar en el Tilín? Claro, pero esos juegos clásicos. Claro. Pac-Man, ¿no es cierto? Mortal Kombat, Mario Bros. Tekken. Tekken. Street Fighter. Marvel vs. Capcom. Había los de Wonder Runes, de Nintendo, PlayStation. Sí. Vos no, Pezón, ¿no te acuerdas de eso? No, el que botaba la pelota con esa ahí me perdía. Ah, ya, el Tilín, pues clásico, ¿no? El clásico. Ahí, sí. Bueno, empate. Sí, empate. Señor, empate. En el último bloque que viene, empatamos entonces aquí en Ángeles y Morris. Salud, por favor, salud, muchachos. Salud, producción. Vamos a la pausa, por favor. ¿Lo ves? Siempre es lo bueno. Bueno, estamos haciendo planes a ver dónde vamos a ir saliendo de acá del programa, si es que lo dejan a Estito, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si es que, bueno, saliendo de acá nos vamos a algún boliche, ¿no? ¿Qué pasa? Llega el hijo del músico a la casa y le dice a su mamá, mamá, do re fa mi fa fa. Y la vieja le dice, do re mi do en el sol fa. Bueno, chiste de músico. Bueno, en la semana, como ya saben que estás vos invitado, que vos invitado, la gente pregunta, especialmente las féminas, a ver, y también empezó a contestar algunas preguntitas, esta ronda, por favor, así que a contestar. Vamos a ver, pregunta a la gente. Atención, comenzamos con Ivancito. Vamos, Miki, por favor, adelante, ya cerca la medianoche. Comenzamos a contestar preguntas de la gente. Adelante, Miki. ¿Qué ritmo crees que bailas bien y cuál no? Iván, ¿qué ritmo crees vos, por lo menos vos, que bailas bien y cuál no? Allá de entrada se han reído, hermano, mira. Sí, ya. Que ya me conocen. Para bailar es pésimo. No, no bailas. No, me gusta bailar. ¿Pero qué bailas bien, según tú? Me gusta bailar salsa, cumbia. Ya, eres bailar. ¿Y eres pésimo bien para bailar qué? Todavía no me topo con eso. O sea, ¿todo bailas? Todo bailas en la boca de la gente. A ver, pone un salai, por favor. Vamos a ver si baila. Bueno, hecho al capo, ¿no? Todo bailo. No he hecho al capo. Es como yo lo que una vez le he hecho a un exjugador de fútbol. Me dice, ¿con qué pierna pateas? Yo pateo con las dos piernas. ¿Cómo vas? Te vas a caer, me ha dicho. Claro. A ver, pone un salai. A ver, adelante, vamos a ver. Ha dicho al capo, Iván, ¿no? Esa cara. Tú no bailas. A ver, volumen, volumen. Bueno, ¿qué pasó? Ah, escucha la música. Pero recuerda tu infamia, Salai. Tanto dolor que me causa tu amor, tanto cariño. Bien, ¿está bien? ¿Sabes? Sí, señor. ¡Poné tu nantada! No. Está bien. Sabe. ¿Vos, Marito? Yo no me sale el salai. No, pero ¿qué bailas bien y qué no? Ah, salsa, merengue, cumbia. ¿Y qué no bailas? Lo que no me sale, mejor dicho. Intento bailar, pero no me sale bien el salai. No te sale. No me sale. ¿Pero algo de tu país? Ah, el huayno es parecido al salai, supongo. Claro. ¿Una marinera? No mucho, pero sí, siempre he visto por allá. Y eso que yo soy de allá. De claro. Bueno, Pezón, ¿vos qué ritmo bailas y cuál no? Yo bailo todo, hermano. La verdad. A ver. No, sí, me gusta bailar cualquier ritmo, siempre y cuando le agarre el son, me gusta bailar. ¿Y qué no bailas? ¿Qué no te gusta? ¿O qué no te sale?
Lo que no me sale es, porque bueno, muy poco lo he practicado, es el tango. Digamos. El tango. Sí. Ay, qué lindo ritmo, pero no. Sí, pero no, no. No te sale. No me sale. Pero hay que saber, ¿no? Claro. Para la pata. Claro. Y para no patear a la mina. Pero lógico. ¿No? Vamos a la segunda pregunta. A ver, pregunta a la gente y dice, atención, comienza por pezón. Atención, pezón, ¿cómo defines tu color de piel? Negro. El pezón. ¿Sabes por qué es pezón, no? Porque es negro, chiquito y solo sirve para chupar. Por eso es pezón, ¿no? O sea, te defines como negro. No, no, o sea, blanco oscuro debo ser, ¿no? O sea, así defines. Sí, ¿vos, Mario? ¿Sé, trigueño? Trigueño, sí, trigueño. Canelita. Canelita, igual que yo, canelita, ¿no? Canelita, está bien, bueno. Canela hervida de cebolla. Vamos al siguiente. Pregunta a la gente, dice, atención, por favor. A ver, de pequeño, mi querido Iván, ¿cuál es la enfermedad o molestia que más rara que te ha dado de chiquito? Como la escapaloma, por ejemplo. A ver, no, pero había esa enfermedad, la escapaloma. ¿Cuál ha sido? No, gracias, a mí no me ha pasado bien. De vos desde chiquita ya volaba, ¿no? Pero había rascapaloma. Nunca te ha dado un rascapaloma. No, rascapaloma. A mí me ha dado rascapaloma. Rascagorrión sería, hermano, ¿no? Bueno, me acuerdo de chicos, sí, me acuerdo, mi mamá me tuvo que rapar. Pero justo en el colegio hubo de piojos. ¿Tenías piojos en la cabeza? Sí, ahí ya rapado en el colegio, nos han tenido que obligar ya a todos de canto. ¿Ese era lo más raro? Lo más raro, eso no nada. ¡Mario! Yo te cuento que nunca sufrí creo de nada, ni me cosieron nada, ni me rompí nada, pero me contó mi mamá pues, ¿no?, que una vez así de pequeño me comí una cucaracha y me tuvieron que llevar al hospital, pero eso... Después, raro que haya sufrido de algo así. ¿Y la cucaracha lo botaste o no? Creo que no. ¿Pero has buscado o no has buscado? A ver, voy a llamar a mi mamá. ¿Pensamos? No, a mí lo más raro, no, porque todas las enfermedades que en esas épocas... Eran conocidas. Eran conocidas. Pero había rabiola, rubiola, había de todo, ¿no? Claro. A mí lo que me agarró fuerte sí fue la hepatitis. La hepatitis. Hepatitis me agarró de chango, sí. Pesado. Sí. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Atención. Pregunta a la gente la semana y dice, pezón, si te enamorarías de una mujer mucho menor que tú, ¿estarías dispuesto a costearle todos sus caprichos? No, sí estaba saliendo con una chica de 23 años. ¿Y tú cuántos tenías? Yo, 60 y tantos. ¿Y? Y un amigo me ha dicho, parece la oreja del toro. ¿Por qué? Más cerca de los cuernos que de la cola. No, pero ahora en serio, ¿le costearías todos sus caprichitos? Depende, si tengo plata, claro. ¿Sería si no, su sugar daddy? Claro, sugar daddy. ¿Sí, sí? Si tuviera plata, sí, si no, no. ¿Pero no te ha pasado tampoco? No, gracias a Dios, no. Bueno. Tengo mi club de fans, sub 60 son. Todos. Sí. ¿Vos, Mario? Bueno, yo todavía creo que, tengo 27 años... Ponte, que se enamore vos una de 17 o 16. Bueno, no, yo creo que no. Y te dice, Mario, vos ganas harto un expreso. O sea... Quiero un iPhone. Ah, no, pa mucho no, pues, o sea, sería, no sé, siempre brindarle algo que algo normal, por algo decirlo, a tu alcance, algo natural. Claro. Pero ya cosas... Un Nokia nomás, digamos, ¿no? Un poco, no sé. Pero sí, nunca te algo, ha pasado. Algo. No, nunca me pasó, no. No te pasó. Al revés. ¿Tú te enamoraste de una vieja? Algo así. Bueno, vamos, Ivancito. No, ya me he casado con ella. No puede ser. Judas le dice, ¿está dispuesto a renunciar a Satanás? No puedo, padre, tengo tres hijos con él. No, te va a matar. Yo que sales del programa y estás muerto. No llegues a casa. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta, atención. Iván, ¿qué es lo primero que te enamoran de las chicas? ¿Qué es lo primero que de pronto te gusta, que ves? Y dices, qué rico. Bueno, de la chica nada, de mi esposa en realidad. No. De mi esposa. Quiere arreglarlo, ¿no? De la anterior pregunta. Lo quiere chequear, ¿no? No, es que mi esposa Diosito, es menor que Diosito, yo. Sí. Por eso, ¿cuál voy a arreglar? Ya, pero ¿qué es lo primero que te Diosito, gusta? Diosito, recógetelo. Que me acompañe. No, algo físico te estoy diciendo. Ah, bueno, físico, me gusta ver lo que todo hombre ve, ¿no? ¿Qué? Las curvas. Curvitas que tiene. ¿Cuál curva? ¿De Holguín? ¿Cuál curva? La de Holguín, la de Atal, la de Espato. ¿Con telebérico o sin telebérico? La curva, Mario, ¿qué te gusta más?
Ah, yo me fijo bastante en la sonrisa. Ah, la sonrisa. Sí. ¿Cómo tiene que ser la sonrisa? ¿Cómo? No sé, una sonrisa muy bonita, muy limpia también. Franca, más que todo. Acaba de venir del dentista, por si acaso. Franca. ¿Vos? Franca, claro que sí. Blanca. Te voy a poner con un chiste, te voy a contestar esa pregunta. Estamos caminando con mi esposa en la calle y veo una chica con un jean. Dios la hizo a mano directamente. Es lo primero entonces que ves una chica. Lleva con mi esposa así, pasó la chica y yo así. Así. Mi mujer, ¿qué estás mirando? Yo le dije, estoy tratando de imaginarme cómo te quedará ese jean. buena respuesta, amigo. Claro. Vamos a la siguiente, por favor. Pregunta a la gente, pezón. ¿Eres melindroso a la hora del sexo, pezón? No. ¿No eres melindroso? O sea, todo. ¿Seguro? Todo. Vamos a preguntar. ¿A quién? No, la esposa, dime pues. ¿A quién? No. Bueno. Ah, pues ella es, pero yo no. ¿Vos, Mario? Un poco. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, quizás. O sea, hay cosas que puedes hacer. Pero claro, hay cosas que sí. Y algo que no. Ay, no, dices, ¿sí? Sí, claro. Ay, no, esta noche no, ¿así? Esta noche no. Ay, no, nomás dices. Ay, no, así no. Ay, no, nomás dices. Ay, no, bueno. ¿Eres melindroso entonces? Sí, un poco. ¿Ivancito? No. ¿No eres melindroso? No. ¿Todo? Todo. Oh, muy bien. ¿Y vos? Igual, ay, no. Vamos a la siguiente, siguiente pregunta. Vamos, por favor. Iván, ¿cómo te das cuenta que le gustas a una mujer? O sea, ¿cómo te das cuenta? ¿En colegio? ¿Cómo has visto que tu esposa, por ejemplo, ¿cómo te das cuenta que le has gustado? Bueno, la simple comunicación que hemos ido logrando teniendo. Hemos ido encajando rápidamente, nos hemos entendido y hemos visto que el camino que íbamos juntos... Bueno, me quedo con esa respuesta. Han ido encajando, dice. Claro. Ahí está. Eso le ha gustado, ¿no? Han ido encajando. Claro. Bueno, a ver, vos mi querido Mario. Yo no sé, pero... Yo no sé, en realidad. O sea, después... No te das cuenta si le gustas a una mujer. Sí, no algo, te das cuenta. Sí, claro, hasta que... Una quizás, mirada, hasta que algo. Después, quizás hablando después, no sé, después de unas semanas o un mes o no sé... Ya por ahí alguien me dice, oye, ¿estás saliendo con él? No le digo, solamente hemos ido a comer. Ah, pero ella me dijo que te pasara su número y tanto ya antes. Ya. Pezón. ¿A quién le va a gustar esto? No, pero hace tiempo, digamos. No, pero el humor, ¿no? El humor, claro, enamora a muchas mujeres. Muchas personas dicen eso, sí, ¿no? De que el humor que sí. Enamora, pero... A la única que la enamoras es a mi esposa, ¿no? Alguien te está robando, se está chorreando a las mujeres que enamoran, entonces, ¿no? Sí, no. Dicen que cada varón tiene 7 mujeres, ¿no? Y 11, ¿dónde estarán las 6 que me tocan a mí? Bueno, vamos a la siguiente pregunta, por favor. Vamos a la siguiente. Pezón, ¿qué crees que a tu pareja le molesta de ti y que hasta ahora no has podido corregir? Sabes que le calienta de vos, pero vos hasta ahora no puedes corregir. Tardón. No, es imposible, tardón nunca, me has dicho. Sí, te entiendo. No es que sea ya. Creo que lo que le enferma a ella es lo que yo sea tan fregado con la puntualidad. Eres, o sea, muy puntual. Sí, a mí me dicen la tal hora y esto. Así, sí, me consta, incluso me consta. De fiestas, ¿no? A las 10 vamos a esperar, listo, ¿no? Vamos a las 10, ¿para qué vamos a ir a las 10? Vamos a ser los primeros, vamos a estar, tener que ayudar, limpiar ahí las costas. Pero no, si te han dicho a las 10 tienes que estar, claro. ¿No? Eso sí. Eres igual que hasta, yo, chócala. Hasta mis hijos, mira, dame algo para pegarlo ahí. No es mi culpa. Yo estaba aquí, puntual, es que vos yo estaba acá. Sí, cómo no. Claro, porque trabajo en la radio más temprano. Pues más fallota que sastre vos eres. ¿A vos qué te gusta más? ¿Qué crees que de corregir? No sé si corregir, pero lo que pasa es que siempre cuando voy a las reuniones con mi familia, o sea, con mis papás, ¿sí? no soy mucho de tomar. O sea, no tomo, mejor dicho. Entonces quizás eso les incomoda un poco. Toma. Tienes que tomar más entonces. Sí, algo así. No, claro, ya. Voy a corregir eso. Habré que corregir eso, ¿no? No le pregunté a él. Porque... ¿Vos, Iván? Como todo hombre, ¿no? Un poquito el orden. ¿El orden? Una orden, ¿para qué mueves? Si vas a sacar una cosa, pon en su lugar. La verdad es que no aparece algo y ya lo encuentra, ¿no? Yo bajar la tapa del baño. No puedo corregir, hasta ahora sigo, te cuento. Bajarla, sí, siempre.
te he dicho, mojada, bueno, te he dicho que bajes la tapa, no, yo, nunca puedo bajar la tapa del baño, nunca, pero es eso no puedo corregir. Bueno, va, hay una más, ¿no? hay una pregunta más, vamos, una pregunta más. ¿Actualmente eres amigo de algún ex de tu pareja? O sea, cuate, así, un cuate de algún ex que haya tenido tu mujer. No. ¿No eres amigo? No, ninguno. ¿Lo has bloqueado? No, los he logrado conocer. ¿Ah, sí? ¿Y si lo conocerías de pronto? No sé. Te presenta, es mi ex en un matrimonio, por ponte. Ay, te cuento que era mi ex. No se ha dado. Pero... No se ha dado nunca. ¿Cómo no, lo tomarías? Si se ha dado, no. Mira lo que te has perdido. No, mira lo que te has perdido. No, no. Bueno, no se ha dado entonces. Hasta ahora no se ha dado. Hasta ahora no. Mario. No, tampoco nunca conocí a ningún ex de una pareja que haya tenido. ¿A nunca? No. ¿Pesón vos sí? ¿Qué? Tú dices. ¿Yo? ¿A cuánto? Vos. Ah, me estás diciendo a mí. No, yo tampoco se ha dado. ¿Tú? No, tampoco. Tampoco se ha dado. No, que sí, ¿no? Pero no, nadie quiere confesar. Nadie quiere confesar, me parece, ¿no? Bueno, hay una más. La última pregunta. Atención, por favor. Pesón, ¿alguna vez te quedaste dormido antes de una relación íntima? No. ¿O después de la primerita, digamos, que te has quedado dormido? Al inicio ni la primerita ni la segundita, pero después ya ahora ya. ¿Pero no, nunca te has quedado dormido? No, nunca. ¿Antes? No, jamás. ¿Y después de la primerita? Sí, después de la primera. ¿Te has quedado dormido? Sí. Ella quería segundita y vos ya estabas en el aro. Sí, ya estaba. O sea, ya. ¿Pero te ha pasado entonces? Sí, pero de yuca, ¿no? O sea, claro. Pero y demás, cuando eras joven, pero igual. No, pues hermano, pucha, para mí ahora hacer el amor es como la Coca-Cola. ¿Por qué? Antes era normal, después light, ahora cero. Está bueno esa, ¿no? Hay que utilizarle esa, ¿no? Sí, ya la capté, ya la tengo acá guardada. Era, antes era normal. Después light. Después ahora light, cero. Ahora cero. Mario, aprende esa, por favor. Bueno, vamos, Marito. No, me dormí antes, pero sí después. Claro. Sí. Ahora ya te estás durmiendo. Sí. ¿A la primera? Sí. Ah, pero ¿actualmente estás con alguien aquí en Bolivia? No. ¿No tienes novia? No. ¿Y qué haces para de pronto...? Ah, me voy al gimnasio. ¿Y en el gimnasio hay chicas? No, para desestresar. Ah, digamos. Yo pensé que... Bueno, ¿a qué entras a la ducha, pues? A ver, contame, Fernando. Está bueno, vos. A la pregunta para... Iván, vos... A cada rato se le cae el jaboncillo. Cada vez. ¿A vos, Iván? Bueno, sí, a la primera, después de la primera ya... Ya descansas. El cansancio, digamos, del día. Sí, ya. ¿Dos sí o no? No, cuando hay ganas, sí. ¿Por qué no? ¿Sano? Claro. Oh, perfecto, muy bien, bueno. ¡Ahí está! ¡Fenomenal! Ni sano ni borracho. No, está bien, bueno. ¡Ay, bueno! Bueno, la verdad, qué día que hemos pasado el día, hoy sábado, la verdad, con invitados de lujo, ¿no? ¡Qué noche! ¡Qué programón, la verdad! Con invitados de lujo, gracias a Ivancito, gracias a Pesón, y gracias también, por supuesto, que es lindo conocerte en esta faceta, porque de pronto siempre vas a los medios, pero solamente a cantar, ¿no es cierto? Pero sí. Hemos conocido un poquito más de nuestro querido... Marito, gracias Marcelo por venir, por el tiempito. Pensaba tu celular, le voy a llamar al Ramiro para que no le descuente. No tengo. No. A mí mi mujer. Ramiro, ya no le descuentes. Ha venido. Si me estás viendo. Ramiro, ya no le descuentes. Ha venido por el caso el chico. Estamos, así que, estamos. Bueno. Mi mujer me ha pillado chateando con una ñata en el celular. ¿Sí? Me dice, ¿qué es esto? No sé, no es mi letra. Bueno, gracias, mi querido. Gracias, Marito. Vamos a irnos con una canción, por favor, de... Ha dicho Mario, ¿no es cierto? Mario, ya está el tema de Mario, ya, ¿no? Ya decidí de producción. Vos, mutis. Mario, ya sabes el tema de Mario, sí, ¿no? Antes de empezar esa cancioncita, les quería comentar que pueden entrar y disfrutar del nuevo tema de Expreso que se llama Una Cerveza Cantinero. Ya está en YouTube, en Facebook y en TikTok también. Así que pueden entrar a escucharlo. Una Cerveza Cantinero. Una cerveza cantinero. Ya está en YouTube. ¿En tu voz? Sí, ya está en YouTube. Perfecto, hay que buscarlo. Sí, señor. Por la producción. Hay que buscarlo, por favor. Bueno, gracias, mi querido Iván. Un placer, como siempre, haberte tenido. Ojalá que no sea la última vez, ¿eh? Ah, muchísimas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias, Pesón. Mario, un gusto, un placer de estar aquí con ustedes compartiendo todo esto.
Bueno, con la palabra que me otorgas, un atrevimiento, por favor, he traído unos pequeños presentes para ustedes. ¡Ay, qué atrevido! Sí, bien atrevido. ¡Ay, qué lindo! Marito, mira. Por favor, besito para ti. Oh, muchas gracias. Mira, y dice Mario. Gustavito. Ahí está Mario. Gustavito. Muchas gracias, maestro. Gracias por la invitación. Eso es un pequeño recuerdo de SAS. Ya están SAS personalizados. Ustedes están con nosotros, parte de la familia. Muestra la cámara, muchachos. Muestra la cámara, pezón. Oh, buenísimo. Puedes sacar ahí el. A ver, vamos a sacar. Véanlo. ¡Oh, qué lindo! Para que lo tengan y siempre tengan recuerdo de nosotros. Qué ya, bonito, bueno, parte, ¿verdad?, de nuestra familia. Qué bonito. SAS está con ustedes. Lo voy a poner en mi llavero. Claro, no, ¿dónde lo vas a poner? No, es que a veces lo cuelgo ahí para que no se pierda, pues. No, ahora poner, sí lo voy a andar. No, porque el llavero del alojamiento, no, no. Para que no se pierda. No, no se pierda. Acá lo tienes que poner. Bueno, muchas gracias a la gente muchas de SAS. Gracias, muchas gracias. Gracias. Y pezón lo vamos a tener siempre, una vez cada mes, en el programa, así que bueno, es un compromiso. Pezón, uno de los mejores humoristas de Bolivia. Gracias, Pezón. La última por la del estribo, un chistecito del estribo, por favor, Pezoncito. A ver, resulta de que una señora viajaba en avión, no vas a decir la línea aérea. Ya. En avión. Y resulta que viajaba con su perrito que iba en una jaulita. Ya. Y la jaulita iba en el sector de carga, claro, obviamente, ¿no? Entonces, un rato en pleno vuelo, la azafata dice, voy a ver cómo está el perrito. Entonces, baja a ver y ve que el perrito estaba muerto. Sube, capitán, el perro está muerto. No puede ser, sí está muerto. Torre de control, por favor, consígame un chapcito así blanco con orejas negras. Todos los detalles le da la semana para que consigan. Le consiguen, llegan al aeropuerto. Señora, aquí está su perro. No, ese no es mi perro. Es su perro, señora, aquí está mi... No, no es mi perro. Mi perro venía muerto. Gracias, querido profesor. Nos vamos a ir. El tema que nos ha pedido solamente canta Mario Villanueva acá en Ángeles y Demonios. Ya para la despedida, la tenemos la pista, ¿no es cierto? Lánceme, por favor, señor director. Adelante, vamos. A la baladita, vamos a echar la baladita. Que te quedaras conmigo una vida entera. Que contigo adiós invierno y solo primavera. Que las olas son de mar, ya no de agua salada. Yo te creo todo y tú no me das nada. Tú no me das nada. Allá. Nada, si das as. Que si nada. Sigo tu camino llegaré hasta el cielo. Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego. Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego. Me brilla el mundo cuando dices luego. Cuando dices luego. Cuando dices siento, siento que eres tú. Cuando dices vida, yo estaré contigo. Tomas de mi mano y por dentro lloro. Aunque sea mentira, me haces sentir vivo. Aunque es falso el aire, siento que respiro. ¿Cómo? Mientes también. Que me sabe a verdad. Todo lo que me das, ya te estoy amando. Mientes también. Que he llegado a imaginar que mi amor llenas tu piel. Y aunque todo es de papel, tú mientes. Lo sé. Gracias, Mario Villanueva. Expreso acá en el programa. Hasta el próximo sábado. Un placer. Continúen con la programación de Palenque TV. Y ese día se viene cierre de emisión. Chao, gracias. Hasta mañana. Despertarás.
mañana. Dime quién te